señores, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en La Cosa Como Es. Hoy tenemos un programa especial. A veces es bueno uno salir del patio para mirar lo que pasa en otras tierras, para descubrir cómo la gente hace cosas diferentes con las mismas herramientas que tenemos nosotros y que quizás no estamos encontrando el camino adecuado. Eso pasa con la política, por ejemplo. Conocer las experiencias que tienen otros países nos ayuda a cuestionarnos, a decir, bueno, existen mejores senderos, quién sabe. Hoy es un día para eso, para hablar de política, y he querido invitar a este hombre que estuvo recientemente en una premiación de la Fundación Juan Bosch, hablando precisamente de política, y hablaba de un tema que en nuestro país es crucial que conversemos, la ética política, por ejemplo. Así que me siento muy honrada de recibir al señor Héctor Díaz Polanco. Buenos días. Buenos días, un gusto. Muchas para gracias. Para mí es un honor. Debo decir que Díaz Polanco es dominicano. Es mexicano también, me comentaba que tiene más años viviendo en México que los que ha vivido aquí en República Dominicana. Es sociólogo, historiador, antropólogo, ensayista, es político también, se le conoce como investigador en su país. Así que le agradezco muchísimo y me gustaría primero comenzar para que los dominicanos y dominicanas se acerquen y le conozcan. Yo debo decir que frecuentemente dicen, ah, pero si es un dominicano, porque él tiene un rol fundamental en el partido Morena, que es el partido gobernante que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, y se encarga precisamente de una sección dentro de ese partido que aquí no existen los partidos, que es el de la honestidad o ética, probablemente aquí tengan comisiones de ética. Así que gracias por estar, me gustaría primero conocerle un poco, que usted nos dijera qué hizo aquí, dónde fue que nació, cómo se fue a México, esa partecita para que la gente sí se ubique. Hasta donde yo sé, nací en San Pedro de Macorís, pero muy niño con mi familia se trasladaron a San Cristóbal. Allí estudié la primaria, la secundaria, una escuela técnica, el Politécnico de San Cristóbal. Luego estudié Derecho en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego vino el 65. Y participé en esa revuelta, esa revolución tan importante para nuestro país. Estuve en uno de los comandos centrales, regionales, con el teniente Ascensión Silverio, lo recuerdo muy bien su nombre. Y luego hice periodismo en un noticiero, era aquella época, la época de la radio, sí, en el Notitiempo, de Radio Comercial. Allí escribía yo los editoriales, y allí combatía las medidas y políticas que yo consideraba antipopulares. Era el gran debate de la época. Estamos hablando de los 12 años de Joaquín Balaguer. Así es. Y, por supuesto, finalmente yo me cansé de hacer ese trabajo de combate político, pero antes se cansó Balaguer de los ataques que eso implicaba. Así que tuve que salir del país, fui a Europa, estudié antropología en España, iba a estudiar en Francia con Lévi-Strauss, que era el antropólogo popular, cuando se atravesó un amigo y me dio un buen consejo. Marcio Veloz Maggiolo me mandó a decir, es mejor que no vayas a ser un antropólogo pedante francés, mejor que seas un antropólogo interesante latinoamericano. Entonces, me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a México? Y así llegué a México. Así llegó a México, que era la cuna de muchos estudiantes del mundo entero. Así es. Sí. Sobre todo América Latina. Sí, y sobre todo en este tema de antropología, etcétera, porque es una potencia mundial. ¿Y se quedó en México para siempre? Sí, hice la maestría, hice el doctorado y me fui compenetrando con los asuntos de México, que son fascinantes, y allí me quedé. ¿Y ella se quedó? ¿Y cómo se involucra en la política? Justo a través del estudio de dos sectores, el sector campesino y el sector indígena, en el país es un tema importante. Conecté con Andrés Manuel porque el primer trabajo de Andrés Manuel fue en un instituto indigenista, con los indígenas chontales de Tabasco. Cuando él apareció como una figura política importante, ya estalló la revolución, la revuelta zapatista, 1994. Y cuando se hacían debates en el partido de entonces de la izquierda, que era el PRD, Partido de la Revolución Democrática de México, él me pedía que yo fuera a las discusiones del Consejo Nacional.
del Comité Ejecutivo Nacional. Y yo iba y participaba. ¿Estamos hablando de qué año? 95, 96, después de 1994. Porque este presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de quien hoy vamos a hablar, y esa filosofía del partido, no llega a la presidencia de su primera tentativa. La gente ve ahora y dice, ay, ganó López Obrador, sí. Pero ganar le supuso sí. mucho trabajo. Sí. Primero, pero muchos años de trabajo. Así es, primero intentar dar el primer paso, que fue la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. ¿Que la ganó? La ganó en el año 2000 hasta el 2006. En el 2006 intentó la presidencia, hubo un fraude en favor de Felipe Calderón, un fraude descomunal. Sobre eso yo escribí incluso un libro, se llama La cocina del diablo, explicando y fundamentando cómo se hizo el fraude. Y luego, 2012, en competencia con Peña Nieto, que también le ganó la elección por malas artes, sobre todo por compra de votos, y ya el 18, que fue la definitiva. Para ganar en nuestros países latinoamericanos, y en el caso mexicano parece que lo fue un hombre como López Obrador, necesita que las urnas se llenen inequívocamente de votos. Sí. Necesitábamos que fuera arrasarlos. Arrasarlos, y así fue. Así fue, sí, ganamos todos los estados de la República, ganamos con excepción de Guanajuato, que es una región panista del partido partidaria de la derecha, que era una zona muy conservadora históricamente, pero todos los demás estados los ganamos, ganamos la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, casi todos los las presidencias municipales. Fue verdaderamente una jornada exitosa, una victoria definitiva y clara. Despierta mi gente, que ha llegado el momento. Ahora es tiempo de la cuarta revolución de transformación pacífica. Ya sabes con quién enfrentaremos lo que toque y hasta donde toque. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Enfrentaremos lo que toque y hasta donde toque. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo. No basta con quejarnos del gobierno deshonesto. Debemos actuar. Todo el pueblo está unido. Le ganaremos al PRIAN. A mí me parece que sobre los hombros de ustedes, además de la responsabilidad de conducir el Estado mexicano, está una responsabilidad y un compromiso frente al mundo. Porque quizás usted me dirá, si se sienten tan observados como uno percibe, por la comunidad internacional, por la gente que dice y que busca otras formas de gobernar. Sí, tiene mucha razón. De hecho, hay que decir que no hicimos esto pensando, digamos, en lo que ocurría en América Latina o en el mundo, lo hicimos por México en primer lugar. Pero había algunos de nosotros, yo me incluía entre ellos, que cuando abordábamos la posibilidad de obtener el triunfo, siempre agregábamos que era en primer lugar para producir el cambio en México, pero en segundo lugar para hacer una aportación a América Latina y al mundo sobre otra forma de hacer política, centrada en la cuestión ética, la cuestión moral. Es decir, el hecho de que no le pueda decir alguien a uno que hay una diferencia o incluso una contradicción entre lo que haces y lo que dices, entre lo que prometiste y lo que finalmente realizaste. Esa yo creo que es la gran lección, y eso fue lo que a nosotros nos produjo tanto apoyo en las etapas duras y ya en la etapa final, a tal punto de ganar por una diferencia tan grande, porque la gente se convenció de que de este lado sí había ética política, que sí había consecuencia moral, y que eso lo practicábamos, incluso dentro del propio partido, incluso del movimiento antes de que fuera partido. Yo le digo a la gente, y se queda un poco sorprendida, por ejemplo, y eso lo ilustra, el partido acaba de cumplir 5 años, se obtuvo su registro en 2014. Sí, porque antes fue un movimiento. Antes fue un movimiento, y desde antes de que fuera partido, la Comisión de Ética de Honestidad y Justicia existía. El partido sí tiene 5 años, nosotros tenemos 8 años como comisión, porque existimos antes del partido. Es decir, eso siempre fue una preocupación fundamental, una nueva plataforma para hacer política en donde la congruencia de dichos y hechos fuera fundamental. Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso
de no fallarle al pueblo de México. Está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México. Aquí yo he visto partidos, incluso gobiernos, que tienen comisiones de ética. Pero la Comisión de Ética es un espacio donde se hacen seminarios, se conversa, se invita gente de fuera para que hablen. Sí. Y entonces tenemos funcionarios que manejan la ética y otros que manejan el dinero. Sí. ¿Cómo hacen ustedes para que los que manejan la ética también manejen los asuntos públicos? Sí, nosotros tenemos, por decirlo así, jurisdicción sobre cualquier actividad de los miembros de Morena, que sea pública o que siendo privada tenga un efecto público. ¿Ah, sí? Sean simples miembros del partido, sean funcionarios del partido, o sea, incluso funcionarios públicos o legisladores. El hecho de que sea uno del legislador no lo hace ni más importante ni más inmune a nuestra acción. De hecho, yo contaba hace poco que hace unos dos meses, por casualidad, atendimos denuncias, quejas respecto a legisladores del Estado de Oaxaca y legisladores del Estado de México, en un lugar 16 legisladores, en otro lugar 34, en total 50 legisladores juzgamos, los 50 fueron sancionados por nuestra comisión. ¿Y qué tipo de sanciones pueden imponer? El estatuto establece sanciones que van desde una recriminación sencilla, pública o privada, suspensiones que pueden ir de 6 meses a 3 años, o suspensión del registro, que es una manera elegante de decir expulsión del partido. De manera que va de una gama amplia. En ese caso se aplicó 6 meses de suspensión y la prohibición de ser electo o elegibles para un siguiente periodo. Entonces, somos muy severos porque sabemos que si permitimos que las fuerzas centrífugas del desorden moral en el partido se reproduzcan, en poco tiempo el partido dejaría de ser es la organización a la que se le encargó el cambio en el país, ¿no? Hemos trabajado con intensidad y vamos avanzando. Se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hice. En este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto. Usted dijo que bueno, que sí habían sentido de alguna manera el peso de pensar que realizaban un aporte a América Latina para que se viera que era posible hacer otras formas de hacer política. Aquí en este canal yo tengo un compañero que trabajó conmigo en la televisión que suele poner corte de López Obrador, Zapete, en las tardes, y dice, miren cómo lo hace López Obrador. Y bueno, y uno a veces ha recurrido a esto. Cuando hablamos de otra forma de hacer política, me gustaría, y conociendo usted cómo se hace política aquí, que también es su país, que le describiera a la gente cuáles son esas posibilidades, cuáles son esos rasgos que le distinguen. Sí, mire usted, por ejemplo, que la política se defina por razones éticas. Por ejemplo, ¿por qué apoyamos, por qué buscamos tener con los pobres programas en donde el Estado se comprometa a empujarlos? No queremos que se queden atrás, ¿no? Decimos. Queremos que marchen con todos, pues porque tenemos un principio ético que dice que tratar iguales a los desiguales es profundizar la injusticia. La justicia no es tratar igual a los desiguales. A los desiguales hay que tratarlos desigual. Y por tanto debe haber un énfasis especial. Darle un poquito más. Exactamente. Debe haber un énfasis especial para los más desfavorecidos, dicen los sociólogos conservadores, para no decir pobres, uh-huh, o oprimidos o excluidos, ¿no? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Justicia para el pueblo. ¿Qué mencionó Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz? Retomando una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y tiene sed de justicia, va a ser saciado. Va a ser saciada su hambre y su sed en la cuarta transformación. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos
pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Esa gente necesita un plus. Por supuesto que no implica una política con un enfoque como este, fundado en esa frase de por el bien de todos, primero los pobres, no implica desatender a los otros, ni siquiera, por supuesto, ni siquiera, ni remotamente pensar en perjudicarlos, ¿no? Ni siquiera a los sectores altos, con altos ingresos. De lo que se trata es que tengan oportunidades todos los miembros de la sociedad. Tenemos un cuadro terrible, que no solo es propio de México, sino a escala mundial. Hay un sistema, una estructura hecho para reproducir la condición de los de abajo y los de arriba. Sí. Es decir, los de arriba tienen una pequeñísima posibilidad de ascender y los de arriba tienen una altísima posibilidad de permanecer en su lugar e incluso ir más arriba. De tal manera que solo algunos, puede ver que nosotros seamos parte de esa minoría, que escapamos de nuestro mundo oprimido, excluido, en la marginalidad. Yo recuerdo mi niñez, mi adolescencia, en San Cristóbal, en un barrio pobre, y de repente alguna lucidez que me venía de quién sabe dónde me hacía preguntarme, ¿cuándo voy a salir yo de acá? Sí, entonces la gente sueña con salir. Exacto, la mayoría no lo logra, solo algunos casi prófugos logran salir de la pobreza y ascender y salir de esa condición. ¿Y cómo hacer para que, por ejemplo, recuerdo que el expresidente Leonel Fernández dijo que los partidos políticos o la política se había convertido en una vía de ascenso social? Entonces, nosotros estamos mirando lo que pasa con nuestros gobernantes, con nuestros funcionarios, que salen de comunidades pobres y de repente funcionarios que no tenían nada, uno lo ve que se enriquece. Veía, por ejemplo, un funcionario mexicano ahora que le han descubierto un dinero en un paraíso fiscal. Sí. ¿Cómo hacer para que la política sea otra cosa? Que los funcionarios no digan, bueno, yo lo que hago es que me salgo del montón, utilizo la política para un provecho personal y aquí estoy enriquecido. Sí, necesitamos un sistema donde se persiga muy fuertemente toda desviación legal y moral y que no haya impunidad. Y para eso hay que crear estructuras adecuadas al fin de lograr que la gente precisamente se comporte de acuerdo con la ley. Se habla de muy a menudo de Estado de Derecho. En México existe una palabra que es chueco para las cosas que están torcidas. Por eso Andrés Manuel dice que no estamos en un Estado de Derecho, vivimos en un Estado de chueco, es decir, un Estado retorcido. Entonces, el Estado de Derecho no es nada más que se garanticen ciertas garantías, valga la redundancia, constitucionales. El Estado de Derecho es un Estado que debe tener garantía y enderezar a la sociedad respecto a las prácticas perniciosas, sobre todo en el campo moral, que se traducen en el campo político. Es decir, necesitamos crear incluso una nueva conciencia de que la acción política no está para que la gente se aproveche y saque ventaja. Entonces, eso implica un principio muy importante que subraya mucho Andrés Manuel y que es básico. Tenemos que crear una sociedad donde los intereses económicos estén separados de la vida política. Es decir, nadie que tenga esos intereses económicos debe participar en la vida política. Por cierto, viajé a China hace poco y en China tienen esa preocupación. Ese criterio. Es decir, nadie que esté involucrado en negocios puede ser miembro del partido y participar en posiciones del partido. De tal manera que no contamine el interés económico la acción política, que es la reguladora de todo el proceso. Nosotros tenemos aquí gente que comenzó en la política y terminó como participando en la actividad económica con mucho más dinero que los tradicionales empresarios. Así es, eso es lo que llamaron insistentemente en su momento los compañeros de Podemos la puerta giratoria. Ajá. Es decir, la gente que entra como político sale como empresario, o al revés, entra como empresario y se convierte en político, o viceversa, ¿no? Pasan de la política a la economía, e incluso pasan de ser altos funcionarios a ser asesores de las empresas. Así prácticamente también. De manera directa. Por cierto, acaba de ser aprobada una iniciativa de Andrés Manuel en México que prohíbe que cualquier funcionario que haya ocupado un alto cargo,
que por tanto maneja información estratégica, pueda participar en una empresa casi a la mera salida de su puesto. Eso pasó aquí. Debe pasar mínimo 10 años. ¿Hace 10 años? A partir de ahora, antes de que ocupe un cargo en una empresa. Oigan eso, señores, como dicen en el campo, cojan oreja. Cojan oreja de lo que está pasando en México. Aquí la gente salía de las funciones y se iba a servirle a Odebrecht. Claro. Y ahora dicen, no, tenía el permiso al mes y ya estaba en Odebrecht. Así es, una traición a la tarea pública, porque cuando ustedes funcionarios reciben un montón de información estratégica con la que usted puede hacer negocios, por ejemplo, sabe por dónde se van a trazar las carreteras, por decir algo sencillo. Por tanto, con esa información puede usted hacer negocio, dándole información a quien pueda comprar los terrenos por las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la llegada de Morena al poder en México no fue fácil. El control de los medios de comunicación, por ejemplo, la utilización por parte de ustedes y del mismo presidente de las redes sociales, sí. Las ruedas de prensa que da cada día, que a muchos llama la atención. De esas cosas yo quisiera que usted conversara un poquito, porque es bueno mostrarle a la gente cómo fue, porque a fin de cuentas se trata de un sistema. Un sistema que en México con el PRI, por ejemplo, sí. Tuvo su mejor expresión. Sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una pausa y regresaré para que usted converse de eso con la gente. Muy bien, con mucho gusto. Héctor Díaz Polanco, voy a la pausa y estoy regresando de una vez. Sí.